Hola a todos, amiguitos Cuy Cuy. En el vídeo de hoy vamos a hacer una review de este producto, que es un comedero automático para hasta 6 comidas de la marca Trixie. Aviso que este comedero en sí, según las descripciones que puedes encontrar, tanto del propio producto, manual de instrucciones que tengo por aquí, o en la página donde lo compréis, pues probablemente haga referencia a que está hecho para cachorros y gatitos pequeñitos. ¿Por qué? Por la altura. Básicamente hay unos comederos de este tipo, ya aviso que hay varias marcas, tienen cierta altura, tienen cierta capacidad de los platitos. Los hay de dos tipos, unos que tienen cuatro tamaños y otros que traen seis, o sea, me refiero a las parcelas que trae esto. En este caso este tiene seis huequecitos, es decir, seis raciones. Por eso pone para hasta seis comidas. La diferencia, bueno, que los de cuatro comidas, pues está pensado para cuatro veces. Depende del animal al que le vais a dar de comer. Por ejemplo, un gato, si le pones pienso, le dura bastante. A una cobaya le pones ahí algo y le dura muy poquito. Entonces, pues esta review está pensada desde el punto de vista de una cobaya, de cobayas adultas, no cobayas pequeñas, porque esto ya aviso, para los que tengáis cobayas pequeñitas no os va a servir, porque la altura no es la adecuada para una cobaya pequeñita, y una cobaya adulta pues sí, puede alcanzar ya estas alturas, meterse y todo, pero una pequeñita pues no. Así que estoy hablando de una review para cobayas adultas. El producto en sí es este. Como podemos ver, tiene dos apartados principalmente, más una ruedecita. Es completamente liso, la altura pues no medí exactamente la altura que tiene, no recuerdo exactamente la cifra, pero como podéis ver, no es muy alta. Este apartadito está a presión, hay que tirar de aquí hacia arriba para abrirlo. Es mejor porque así, a diferencia de otras marcas, no, el animal no tiene acceso a los botones, no puede darle a nada. Entonces, pues bueno, tiene, como podéis ver, este es el botón de encendido y apagado. Este es el botón de Enter, que es, bueno, es para programar, dos teclas para desplazarse por el menú, más el botón de Start. Aquí sale que se han servido dos comidas. Pues si quiero reiniciarlo y que me salga cero, es decir, que vuelva a empezar, pues le daré a Start y se volverá al principio. Tiene para programar tres comidas diarias: el desayuno, la comida y la cena. Tú puedes elegir la hora y el minuto de cada una de las comidas. En mi caso, yo la tengo programada del siguiente modo: el breakfast, es decir, desayuno, a las 10:30, y tengo programado para que sirva una de las partes de comida, o sea, una porción. En el caso del lunch lo tengo para las 2:30 p.m. y en el caso de la cena la tengo para las 10:30 p.m. también una porción. ¿Por qué tengo una porción y no dos o tal? Pues porque me dura para dos días el comedero, en el caso de que quiera dejarlas bastante tiempo, y porque lo que hace cuando uno selecciona dos porciones por comida, es decir, para desayuno, dos por ejemplo, pues lo que hace es que sirve una y a los 10 minutos sirve la otra. Y si a los cobayas, como les pasa a Trixie y Kogu, no les da tiempo a comer en esos 10 minutos, se le pasa la comida y cambia al siguiente y pierde comida. Entonces, pues por eso yo decidí no ponerle dos, sino uno, porque lo probé y no me fue bien, así que solamente le pongo una. Esto pues es una piecita, tiene un candadito por aquí, entonces esto quiere decir que está abierto y esto está cerrado. Entonces, para abrirlo, tenemos que ponerlo en la posición del candado abierto, y entonces ahí será cuando podamos levantar la tapa. En este caso no le tengo apenas comida servida, porque era para mostrarlo, para que se vieran los números y tal. Tiene, como podemos ver, 6 porciones. Cada porción creo que eran 240 mililitros, si no me equivoco. Y luego tiene unas rayitas, que aquí no se va a ver muy bien en cámara, que indican cantidades. Yo no me guío por las cantidades estas, porque supongo que sea más bien para líquido, porque puede servir tanto como para agua como para comida. Entonces pues yo simplemente le echo la porción de comida que le echo en el plato normalmente, pues se la pongo aquí. La verdad es que parece que son muy pequeñitas las porciones, pero alcanza perfectamente. Yo tengo dos cobayas adultas y pues esta porción les alcanza para una comida, un desayuno o tal. Entonces, pues bueno, tiene unos numeritos, como podemos ver, y por orden, son hasta 6, y bueno, pues cuando quieres programarlo, la parte que queda destapada, en este caso, así, quedaría esta. Sabemos que la siguiente, si esta, por ejemplo, es el 1, no es el 4, perdón, el 4, la siguiente va a ser el 5. Para recargarlo hay que tener eso en cuenta. Entonces, pues ya la comida se la ponemos en la 5. No
es que vuelva a empezar, no se reinicia, sino que parte del que está en el siguiente. Entonces, pues eso es una cosa que lleva a confusión. Entonces, pues lo digo para quien no se quiera perder como yo. Vale, entonces cuando le recargamos esto, lo que podemos hacer es cerrar esta porción. Imaginemos que aquí tenemos comida, ¿no? Pues la cerramos y queda cerrado. A diferencia de otros comederos que he estado viendo, este tiene esto aquí en los laterales, de forma que la cobaya o el animal que sea no puede enganchar y tirar y acceder al siguiente comedero. Es muy difícil, imposible para una cobaya, diría yo, muy difícil, pero por lo que he visto para gatos y perros, la gente ha dicho que sus gatos le han destrozado los comederos, no esta marca, hablo de otras, que el gato enganchaba y tiraba y abría y seguía comiendo, y que no le duró nada el comedero, pero en el caso de cobayas, ya digo, dura bastante. Y bueno, lo que hace esto es automáticamente cuando se abre esto y pues la cobaya come. Hay algunos comederos de estos, repito, no de esta marca, que tienen la opción de poder grabar un mensaje de voz cuando se abre el compartimento. En el caso de este no tiene, pero te da unos pitidos, que bueno, yo a Trisky Cobos aún no se han acostumbrado del todo, pero más o menos ahora ya han asimilado que los pitidos van vinculados a la comida y vienen corriendo. La altura está muy bien, ahora os voy a enseñar luego cómo come, cómo se abre y todo eso, y nada, y la verdad es que estoy muy contenta con él, me pareció muy grande para lavar. Simplemente eso, lo destapamos y la base es completamente lavable. Lo que no es lavable es la parte de arriba. El motor y todo el mecanismo, digamos, que va de este lado, es decir, por aquí, como podemos ver, y todo esto es completamente lavable. Eso sí, aseguraos de que esto esté siempre seco, porque va unido a la parte de arriba y es lo que gira, es el mecanismo, vamos. Pero por lo demás, esto, lo indica en el manual de instrucciones, es completamente lavable, se puede mojar, se puede limpiar, no lo rasquéis con estropajo de tipo alambre, porque se queda rayado, pero bueno, muy fácil de lavar, y esto pues también es muy ligero, no pesa nada, la parte de arriba sí, y nada, y eso. Y luego, ¿cómo funciona esto? Pues tiene dos compartimentos. Uno tiene la pila para lo que es el reloj, y esto tiene tres pilas, que es para el mecanismo, o sea, el funcionamiento de giro del aparato. ¿Qué tipos de pilas usa? Cuatro pilas alcalinas pequeñas de tipo C. Y bueno, no sé cuánto duran, porque estas son las primeras que estoy usando. Ya os diré cuánto me han durado por Instagram o por Facebook, pero por ahora parece ser que va durando bastante. Y nada, y utilidades, yo la uso, pues eso, recordad que las cobayas no se pueden dejar solas mucho tiempo, no es recomendable dejarla más de 2 días solas, 2 o 3 días, y pues yo en mi caso las uso para días puntuales que no estoy, porque suelo estar aquí, no soy una persona que viaje mucho. Y también en el caso de que, por ejemplo, si tengo que estudiar o no estoy a la hora a la que le suelo dar la comida, pues porque ellos ya están acostumbrados a mi horario, os dejaré por aquí un link al horario que tengo de comidas para mis cobayas, por si a alguien le interesa. Pues para que salga la comida a la hora que no estoy, aunque no esté en casa, pues le pongo el comedero y ya está. Y me quedo tranquila sabiendo que la cobaya va a comer, que no se va a poner ansiosa, mordisqueando cosas y todo eso. Así que nada, os dejaré ahora con un vídeo de cómo funciona.